Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo crossover. Yo soy Rafa Mejía y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado repaso informativo del fin de semana para que estén actualizados de lo que ha sido noticia en el fantástico mundo del espectáculo. Hoy además me acompaña Nieves Soteldo, la nueva presentadora de uno de los programas que ha brindado entretenimiento a los venezolanos por más de 50 años. Super sábado sensacional. Así que si no la conocen, pues estén muy atentos desde la entrevista de hoy, y si la conocen, no se pueden perder su perspectiva de la comunicación. Pero antes de seguir avanzando en información, quiero recordarles que pueden seguirnos por @BTV Miami, también @BTV Digital y por supuesto que @RafaMejías para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales e invitarlos a que se descarguen nuestra aplicación de EBTV Plus para que tengan al alcance de su mano todo lo que acontece en Venezuela, Estados Unidos y el mundo. Ahora sí los dejo con los titulares del programa de hoy. Entérate de cuál fue la reacción de Johnny Depp tras tener la sentencia a su favor del juicio más mediatizado de historia del entretenimiento. Osmel Sousa se copia de la cantante colombiana Karol G y ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Reacción de J Balvin al look de Cristian Nodal enfureció al cantante mexicano. Conoce a Camille Vázquez, la abogada latina de Johnny Depp. Y la relación de Nacho con Melanie Mille parece pasar por una crisis luego de las publicaciones misteriosas de la presentadora de televisión. Así es, iniciamos el programa de hoy con Nacho y Melanie Mille, quienes desde el regalo que el cantante venezolano le dio a la modelo el Día de las Madres, se notó cierto distanciamiento entre ellos en el video que publicaron en redes sociales. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado o ha dicho algo al respecto. A pesar de eso, Melanie sí ha dejado indicios en su cuenta de Instagram de que algo no está del todo bien. Durante los últimos días, los fans de Nacho Mendoza notaron actividad inusual en las redes sociales de su pareja. La modelo Melanie Mille, con quien el cantante procreó a Maya Michelle, la menor de sus 5 hijos. Melanie dejó de seguir al padre de su hija en Instagram y además de eso borró algunas de las fotografías más recientes en las que aparecía a su lado. Además, realizó unas publicaciones en Instagram Stories que han dado pie a las especulaciones sobre el estatus de su relación. En tanto, el intérprete de Mi Niña Bonita aún sigue a Melanie en Instagram y conserva una que otra fotografía con la madre de su hija, como en la de la conferencia que ambos realizaron en Puerto Rico. En cuanto a los últimos posteos de Melanie, estos han llamado la atención de sus seguidores e incluso han sugerido algunos reportes en los que se asegura que la pareja estaría pasando por una crisis, pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido dichos reportes. Bueno, a pesar de que viajaron juntos a Puerto Rico, Melanie no hizo ninguna publicación con el cantante. Y ahora quiero hablarles sobre Camille Vázquez, la abogada colombiana de Johnny Depp, que ganó el juicio a favor del actor acusado por su ex esposa, la también actriz Amber Heard. Este miércoles, la letrada de origen colombiano y cubano brilló más que nunca con un cierre de juicio que dio la razón a su cliente y que la convirtió en toda una estrella mediática. El equipo legal de Johnny Depp se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del juicio que enfrentaba a su cliente contra su expareja Amber Heard. Sus intervenciones, preguntas, risas y cuchicheos con el artista han hecho titulares día tras día. Camille Vázquez se ha convertido en una estrella mediática por su manera entregada de ejercer un papel ante el tribunal de Fred Fox en Virginia. Este miércoles la letrada celebraba entre lágrimas y con profunda emoción el triunfo de uno de los casos más escandalosos de los últimos tiempos. La exmujer del artista deberá pagarle $15 millones, 10 millones por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos. Pero ¿por qué de los 9 abogados ha sido ella la que más ha destacado? Sus intervenciones en el juicio, sus aportaciones y contestaciones rápidas, además de su manera de interrogar, se convirtieron en virales desde el minuto 1, expandiéndose como pólvora en las diferentes plataformas sociales. Y la primera reacción de Johnny Depp ha sido decir que el jurado le devolvió la vida. Aquí más detalles de su reacción. Minutos después de que se diera a conocer el veredicto del jurado en el que se afirmó que Amber Heard difamó a su ex esposo Johnny Depp al asegurar que él había cometido violencia doméstica en su contra, el actor compartió en sus redes sociales su postura mostrándose agradecido por el apoyo de sus incondicionales. La estrella de cine aseguró sentirse aliviado por el hecho de saber que se había hecho justicia y que con esto se cerraría un ciclo de 6 años en los que su nombre y su reputación se vieron sumamente
afectados. En un mensaje de dos hojas, el actor de la saga de Piratas del Caribe expresó su sentir, asegurando que el curado le había devuelto la vida. Hace 6 años, mi vida, la de mis hijos, la vida de aquellos que son más cercanos a mí, la vida de las personas que por muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre, todo en un parpadeo. Fue lo que se lee en el texto. Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio. Aunque nunca se me imputaron cargos, ya habían dado la vuelta al mundo 2 veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Explicó el actor, quien dio a conocer que no fue nada sencillo tomar la decisión de pedir ayuda y buscar justicia. Y ahora hablemos del cantante colombiano J Balvin, quien esta semana hizo una comparación en redes sociales de su look con el del cantante mexicano Nodal, desatando inmediatamente una reacción llena de indignación por parte de Nodal. Y es que parece que el nuevo look de Christian Nodal ha causado revuelo en todos lados. En principio causó polémica, luego fue motivo de memes y ahora causó la reacción de J Balvin debido a que ambos cantantes fueron comparados. Ante ello, el cantante de música urbana no dudó un minuto en hacerle un guiño a su colega y puso un par de imágenes donde se ve primero al intérprete mexicano y luego una imagen de él con el mismo look. Encuentra las diferencias, Christian Nodal, escribió J Balvin para acompañar la publicación que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Como respuesta, Nodal inmediatamente dijo que él sí tenía talento, mientras que Balvin respondió con un filtro de Belinda diciendo las siguientes palabras: "Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve linda", haciendo referencia a Belinda, expareja del cantante mexicano. Sin embargo, cuando se creía que todo quedaría ahí, Nodal volvió a despoticar contra J Balvin diciendo lo siguiente: "Claramente, y todo el mundo sabe que me estoy levantando de una situación muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas. Hay que usar las redes bien. No es nada coherente que tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que haga burla de mí". Y el querido zar de la belleza Osmel Sousa ahora resulta que quiere parecerse a la colombiana Karol G. El zar de la belleza no deja de reinventarse. Osmel Sousa ha decidido darle un giro a su clásico corte de pelo rubio que luce desde hace años y copiarle el look nada más y nada menos que a Karol G. El que fuera director de Miss Venezuela pasó por el salón en Brickell de Miami buscando cambiar su cabello, apostando por un color similar al de la bichota. Así se suma a otros famosos como Becky G o Sofía Vergara, quienes usaron filtros para verse como la colombiana, o incluso el futbolista James Rodríguez, que también apostó por el azul aguamarina de la cantante. Nada más llegar al salón salió a recibirlo Mauricio Mejías, el actor mexicano, quien se refirió al experto de belleza como la Lupita Jones venezolana, a lo que este respondió: "Lupita Jones nada más tiene 2 coronas de Miss Universo, yo tengo 7, respondió Osmel Sousa. Bueno, Mel sí le encanta divertirse en sus redes sociales y además le encanta dar de qué hablar, y mira que sí se le ve bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a una pausa y al regreso continuamos con mucho más de Crossover. Ya venimos.